En Corralillo de Filadelfia, cantón de Carrillo, Guanacaste, se encuentra una granja familiar cuya principal actividad es la crianza de cabras. En un amplio patio y en donde encontramos a las alegres e inquietas cabras, esperando su turno para ser ordeñadas, encontramos también una gran variedad de animales como aves, ovejas y cerdos, entre otros. Don Guillermo Núñez, con el paso de los años, se ha vuelto un experto en el desarrollo de este proyecto pecuario, del que ha obtenido resultados muy satisfactorios. Este proyecto caprino familiar nosotros lo tenemos desde el año 2005 y inició por salud, realmente por una gastritis. Me recomendaron la leche de cabra y empecé a buscar cabras. Me costó conseguir una cabra, pero con eso inicié para curarme de mi gastritis. Luego vimos que si yo había podido ser beneficiado con ese producto y aquí no era muy común encontrarlo, podíamos ofrecerle a otras personas que tuvieran algo similar. Así que como un año y resto después ya compramos un pequeño hato para empezar a vender productos. Nosotros aquí en esta pequeña granjita tenemos la leche de cabra pasteurizada y la vendemos como leche en sí, como yogur y como rompope, que es un producto que creo que fuimos innovadores. Ya sabemos que hay otras zonas del país en que también producen rompope de leche de cabra, pero fuimos los primeros en hacerlo. Cabe mencionar que el rompope es con un saborizante a ron, no tiene alcohol, así que es un producto que puede consumir cualquier persona, niños y demás. No tenemos aquí razas puras, sí tenemos mucha sangre Saney. Si ustedes ven las más blanquitas, son, digamos, ninguna pura, pero sí con bastante sangre de raza Saney. También tenemos Tongenburg. Tongenburg, que es también hemos tenido, lo que hemos hecho es comprar padrotes de buena sangre y cruzarlo. Entonces nosotros podemos decir que tenemos razas, una raza criolla, digamos, de diferentes razas iniciales, pero sí las hemos mantenido como criollas porque se adaptan bien al clima. Al clima caliente de Guanacaste y a las condiciones incluso de alimentación. Así que como razas, eso es lo que tenemos, no tenemos ninguna raza pura. Podemos decir que tenemos alimentación mixta, porque nosotros usamos el pastoreo. Nosotros después del ordeño, las cabras salen, tanto las cabras como las ovejas salen a lotes alrededores. Nosotros no tenemos una finca aquí, digamos, como para pastoreo, sino que se utiliza en los cañales como un beneficio tanto para nosotros, para la alimentación de los animales, como para los cañales, porque ellos lo que hacen es comerse las malezas que están en la caña. Y posteriormente nosotros venimos, después se traen y aquí, en este pequeño corral, se les da alimentación algunas veces en invierno con pasto verde, que sí lo traemos, lo cortamos en otro terreno, y en esta época con heno de pacas, que es la alimentación más fuerte en esta temporada. Concentrado, solamente utilizamos concentrado en el momento de ordeño para las cabras de ordeño. Y en las primeras etapas de desarrollo de las cabritas, sí le utilizamos suplementos. Normalmente no existen, por lo menos en Costa Rica,
alimentos que sean específicos para cabras, entonces utilizamos alimentos que son, en ese caso, de para vaca lechera y para desarrollo de terneras, entonces ese es el que utilizamos nosotros para el desarrollo de nuestras cabritas. Sí suplementamos con sal, con minerales, algunas veces melaza, como suplementos, pero realmente ellas es lo que comen en el campo y el heno que vienen a consumir aquí. Comen algunos vegetales que no consumen, digamos, el ganado bovino. Entonces ellos incluso existen algunos lugares que utilizan las cabras para andarlos con los bovinos solo para que le limpien más los potreros, porque la cabra es un animal rameador, no herbívoro, entonces come muchas hierbas que para los bovinos no es bueno. Todos los días se realiza el ordeño de las cabras y es algo en lo que sin duda se guardan parámetros sanitarios muy estrictos. Todo esto se hace de forma totalmente artesanal. Estos animales son dóciles y de fácil manejo, lo que facilita las labores de ordeño. Muy importante es el proceso del ordeño, que antes del ordeño debe desinfectarse muy bien las tetas de la cabra para evitar contaminación. Lavamos bien los pezones de la ubre de la cabra, se seca, se ordeña y se desinfecta una vez que se termina de ordeñar con un gel, que en este caso usamos uno a base de yodos, pero hay otros productos de desinfección también, que lo que hacen es dejar que en el momento en que las cabras andan fuera adquieran bacterias que les vayan a perjudicar tanto por su salud como por el producto que nosotros utilizamos. La prueba California es para detección de bacterias en la leche. Usualmente en muchos lugares solo se dan cuenta si hay condiciones físicas en la leche. Entonces esta prueba se hace semanalmente para detectar si hay alguna bacteria, desechar esa leche y usarla como alimento de las cabritas. En este caso esta está bien, no hay ningún tipo de bacteria. Cuando hay bacterias, esto se coagula. En la reacción del reactivo con la leche. Sellado de pezones posterior al ordeño es de suma importancia para evitar que las cabras, cuando van al campo, le ingresen bacterias a la teta. Entonces, es un sellador que tiene un gel. Que hace un sello completo para que no entre ninguna bacteria.
Luego del ordeño es muy, pero muy importante enfriar la leche lo más pronto posible, terminando de ordeñar y enfriando la leche. Nosotros, una vez terminado el ordeño, se guarda en un enfriador para la posterior proceso de la leche, porque no siempre el proceso es inmediatamente después del ordeño, sino que por ser nosotros un producto artesanal, usualmente no tenemos un cuarto de proceso, sino que utilizamos en nuestra misma cocina, entonces lo hacemos de noche cuando no se está utilizando para otras cosas. Eso sí, muy importante, la posterización es para que el producto que le llega al consumidor estemos seguros de que es un producto de calidad. Nos encontramos en el proceso de pasteurización artesanal de la leche de cabra. La traemos a llevarla a una temperatura aproximada, tomamos la medida y todo esto se realiza en ollas de acero inoxidable. Una vez que ya hemos alcanzado la temperatura ideal de pasteurización, vamos al proceso de embolsado. Continuando con el proceso de pasteurización artesanal de la leche de cabra, las vamos a embolsar así con caliente en bolsas termoselladas para una vez que estén embolsadas las llevamos a una temperatura de agua con hielo para asegurarnos la calidad de la leche. Iniciamos pensando en un mercado local y realmente nosotros abastecemos un mercado local. Tenemos aquí mismo en nuestra casa, llegan los compradores del producto y se lleva a consumidores casa por casa, un día a la semana en Filadelfia y sus alrededores. También tenemos algunos clientes de Liberia y algunas zonas que si nos hacen los pedidos y se les hacen llegar. Nosotros no hemos ampliado mucho ese mercado realmente, pues, porque realmente no estamos dedicados exclusivamente con esto. Todos tenemos una producción y ejercemos algunos trabajos. Entonces, la manera de ampliar el mercado, nuestra meta es poder hacer con turismo rural, poder implementar, poder aprovechar el ingreso de turistas que aquí en la temporada vienen a la zona de Palo Verde y poder aprovechar esos turistas y darles, hacerles la presentación de lo que nosotros producimos. Entonces a eso es a lo que queremos llegar, nada más que hay que darle un poquito de tiempo al tiempo y para tener los recursos y hacer instalaciones adecuadas. Hablando de instalaciones, nosotros, si han visto ahí las instalaciones, no son construcciones de mucha calidad porque, digamos, el producto no es al nivel que tenemos o al menos por el volumen que tenemos, no se puede hacer construcciones muy, muy buenas. Entonces todo está hecho con materiales reciclados y eso es suficiente para mantenerles a ellos un buen ambiente a los animales. Esta granja familiar con una eficiente producción de leche de cabra es un ejemplo de cómo se puede desarrollar con esfuerzo y perseverancia una pequeña empresa que beneficia a la comunidad y que es sumamente importante con sus productos idóneos para la buena salud.